azotaban. ¡Tranquilos! La visión de las chicas fuga. Por razón reaccionan así, se llevan a Choco y Choco es de la alianza. Ajá. Ay, no. No, si Choco es aliancista. Barrita, la lo vamos, dijo la Norma. Usted quédese aquí, me dice la Wendy. Y van después. Dice la Norma. Vamos, la afición se va de aquí. Le iba a la cambiar. No, se quede de aquí. Le yo ya iba y aquí me pasó el palo. ¡Ay, pobrecito Oreo! Vamos. Dios mío, este se me pasó. Lo dejo de 24. Sí, de 24. Porque se me pasó. Por andar de eso, ni me fijé. Ay, no. Nosotros podemos ser pacíficos, pero si nos buscan, nos vamos a dejar. Nosotros nos vamos a dejar. Sí, es que este aruñón del diablo. Pobrecito. Ese chupete. Que me golpearon el viejito. Sí. ¿Y cómo crees que voy a hacer? ¿Cómo lo van a hacer los viejos? Le quebraron los huevos a la Gladys. Más mayugado, anda, pe. Le tiraron. ¡Ay, ay! Le tiraron. Porque vi la cosa seria entre los dos tipos. La afición se retira, la Camila por allá. Mire lo que me da risa. Mire lo que me da risa, que le dice la afición se va de aquí. Camilo, no, usted aquí quiere ser. Y aquí me pasaban los palos. Mire, mira, ve. Ay, saco. ¡Carmen! Venga, se le dio, loco. Dije, Cana andaba así. Supongo que le dolió, obviamente. Cabal. Yo doy la cara. Ay, Dios mío. Y hasta las sillas quebraron más de la que usted la había quebrado. Está lastimado, mira, está lastimado. Pobrecito el sapo. Mire. Y ustedes no se fijaron a Casey cómo detenía la olla para que no le pegaran al sapo. Sí, ahí ve. No se fijó. Bien, se chave, poco profesionalismo. Ay, no. Es que Juan sí tiraba fuerte. Y desangraron al diablo, pues. Espérate, Juan. Juan, vos lo de tío, man. Juan. Ni pegué su oreja, me pegaron. Cambio de planes. Juan, el objetivo. Yo creo que vamos a tirar un boxeo. Sí, que nosotros, sí, que nosotros somos atletas, porque tenemos todo de atletas, pero ¿cómo que? Ahí sí nos llevaron, porque nosotros habíamos entrenado el partido, pero no, pero no, entrenado, no, de pelear, pero no de pelea. No, de pelea. Atletas, pero eliminados. ¿Dónde está el profesional? Ay, verás qué rico. No está pay, pues. Yo creo que aquí la... La MDA tiene que tomar cartas en el asunto. La MDA tiene que intervenir. Buen sobador tienen. Pero tiene que comenzar a vaquear. Ellos lo vinieron a provocar. Nosotros solo nos aculamos con la afición. No, es que nosotros no vamos a dejar. Se defendieron y los tres están ahí tirados. Sí, no, mira, ay, no. Van a perder. Pero así. Gracias al sobador no le pegaron, pues sí lo cubrimos bastante. Sí. Ay, sí, aquí lo tenían del buche. A mi cuñado lo tenía pegue. No, pero antes de eso, todo fue levantando los pantalones. Me costó. Sí, sí. Me costó que tuve que subirlo al techo para que no lo tocara, porque sí. Y a la mami se le olvidó el libro. Cállate que
a mí me habían agarrado de pato, sí me tiraban palos los bichos. Ay, y del equipo que yo apoyo. Cabala, hacen el masaje. ¡Escucharon! Kilo, no se fijó cómo lo tiró. ¿Qué me dijo? No, quieto, así le dijo. Para que veas cómo se hacen las cosas. Y me dio risa eso. Es que mira. Que ella porque allá es que mira, venía. Estaba choco así, yo estaba en medio. Y le bajilo con todo, en el aire, y bajilo. Y le digo, ¿para dónde, animal quieto? Y lo reempujo, me dice. Dice Henry, vaya, a mí quién va a hacer masaje. Le dije, Wendy, ahí está. ¿Quién va a hacer masaje a mí, pues? Ella un masaje. Wendy. Sí, no, sí. Ahí se va demostrando el amor por el equipo. Vayan a Yeli, al diablo. Wendy, a Henry. Gordomelo, no sé quién. Ahí estuvo, ahora que las piernas. Tienen bastante coordinación. Sí, bastante. Bichos. Tienen bastante coordinación en el bicho. Están arruinados, mira, pendejo. Mira el abuelo, ve. Mira que ellos son gordos. Ay, ¿no? ¿Quieren verlo? Son gordos. Güey, anda bien fresco, papá. Para atacar el refri, bo. Anda por aquí, Julio. Voy ahí. Esta mano. Va a pachar el refri, bo. Julio, anda atrás, árbitro. Baja por esta la que le dio. De 24 vamos a ver esto, porque andando así que me tiraban palos, lo dejé pasar. Ni me fijé en cuánto iba porque yo andaba afocado. ¿Y cómo le decía usted esquivando los palos? Yo no sé cómo le hacía. Yo no sé si miran movido ese video, pero yo... Sí. Quiero ver es que si mira, si miran movido este video, es porque andaba huyendo la Camila. Y la campana en la cuadrita. Es que no, yo sí, cuando se agarraron todos a darse, yo a la cuadra y estaba subida allá, ya me iba yo. Mira, ¿qué hice así? Yo vengo, me pongo un banco así, y no me van a ver así. Ajá. Y Pei viene y me pega un grano. Mira, güey, Ah, pero... Pero Pei el que más estaba hablando de que no caigan en provocaciones y no anden peleando. Y te fíjate cómo tenía pobre Lipe. Sí, a Lipe. Pero ustedes tienen la culpa también porque ustedes tienen que cuidar a Lipe. Y aquí lo tenían cuzunado, Pei. Y yo le llegué, mira, por detrás me le aventé así. Le metí la mano así, le metí una clic, clic, le llaman. Clic, ajá, clic. Hasta ahí, Pei se fue huyendo. Un clic le metió. Mucho lo puse a ver. Ajá, ese ahí lo active. Es que ahí está acá. Ahí es vocalito muy él. Es que puede estar con ustedes, pero de corazón está allá. Es que ahí anda su amor platónico. Hasta con traguito. No, tráemele un... Su crush. ¿Cómo se llama? Bebidas que toma. Lo voy a invitar yo. Un monster. ¡Ey, un monster! ¡Un monster! Por loco. ¿Ah? Por loco. Por loco le iban a molestar. ¿Quién se acabó el alcohol? Lo acabó, pues. Eso lo está echando en las patas, vos, papá. Hay un fresco. Ahí lo tiene mezclado. Un fresco ahí. Ah. Ey, de verdad. No. Miren, viéndolo bien, va, si el partido va a estar así de reñido como acaba de estar. Sí, es que desde ahorita se está viendo la rivalidad. No. Yo voy a traer mi machete, ¿no? Sí, mi machete. Yo voy a traer la kuma. Sí, porque Faye dijo que iba a traer la guarizama. Sí. Ya no puede. Una pregunta, ¿ustedes no tienen más? Nosotros no tenemos bando. Somos neutras. Por el momento, pues. Aquí le voy a dar a Pei con la punta de la kuma, ya vas a ver. Así, más que un fumazo, no lo remiendan. ¿Sabes lo que me gusta de este equipo? Que es bien, como que no aburrido. Sí, porque, miren, ve, eso no es por andar hablando mal del otro equipo, va. No es por andar hablando mal. Pero allá nos fuimos para allá y así estábamos todas. Aburridas. Sí. No es mentira, es que en los videos les queremos decir a
No interrumpan, no interrumpan. Cállense. Y aquí yo les dije, no, me vamos para allá, ya nos reímos, me dice la que. ¿Usted lo maestro yo? Dime. Una jugadita, ¿qué? Estamos bien, entrenamiento. ¿Qué? Tranquilo, pues va. Estamos ready. Estaba durmiendo la Kate. Ahí va. Ajá. Mira. El otro vez. Ey, que lo sobe. ¿Qué? Yo soy. ¿Dónde quiere que lo sobe? Dice, Jela. No, acá Henry se lo olvidó. Él lo olvidó. Pensó que era igual. Como activo, solo meto con oreja, ¿ves? ¡Qué intimidad eso! A ella le gusta la Wendy que se le llega así. ¡Mira, qué malo! ¡Es malo! ¡No, mírenme! Es que ustedes son pamados. Yo les dije que esto no lo iba a ocupar para pelear, para atacar, o sea, para atacar, a defender. ¡Ay, como dieron! No, bicho, pero toda su sala aquí les arruinaron los bichos. Mira acá ya la silla toda quebrada. Toda la pizarra que ya les habían dicho, aquellas habían dicho que se las iban a venir a botar. Pero tuvo un Yo le dije al diablo, ellos tenían un garrobo y le fue a leche garrobo a estos bichos. Tomaron una tazaca, uno leche garrobo. ¿Qué están adjetivos ahorita?